Pues gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana de martes, amén. Gloria a Dios porque de una u otra manera Dios está estableciendo ese contacto con cada uno de nosotros. Y gloria a Dios porque es el tiempo, hermano. Es el tiempo en que usted y yo tenemos que estar siempre bien establecido, tener en mente que tenemos que tener establecido bien, pero bien, ese pacto que el Señor una vez vino a hacer con nosotros y que Él nunca lo va a romper, pero que nosotros también tenemos que tomar muy en cuenta que hay maneras que consciente o inconscientemente se puede romper el pacto. Pero nosotros hay que estar siempre muy apegados al mensaje, muy apegados a la bendita y santa palabra de Dios, para que sea Él por medio de su aliento quien nos sigue dando esa instrucción, quien nos sigue dando esa dirección que necesitamos usted y yo. Recordando, ayer hablábamos de que muchas de las veces, amados hermanos, se pueden estar levantando en estos tiempos de que, yo lo mencionaba en algún devocional, se puede estar levantando aún, ¿verdad?, el enemigo con mensajes que de una u otra manera tienden a manipular a un pueblo, ¿verdad? Muchas de las veces haciéndolos sentir culpables, muchas de las veces prohibiendo ciertas situaciones. Hermano, yo le voy a dar un consejo en el nombre de Jesús. Y primeramente ese consejo es para mí. Yo creo que nosotros ya tenemos que tener definido el discernimiento de saber qué es bueno y qué es malo. Nadie puede decirnos, solamente Dios, qué es bueno o qué es malo. Amén. Solamente Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que tener esa relación muy estrecha con Dios para que sea Él, hermano, que nos da ese mensaje para percibirnos y poder nosotros ver a la luz de la palabra qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, si realmente tenemos esa dirección correcta o si realmente estamos por ahí confundidos. Hermano, en el nombre de Jesús, les doy la bienvenida, amado de mi corazón, a todos aquellos que se están conectando en tiempo real. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Dios bendiga sus vidas, hermano, en el nombre de Jesús, a los que se están conectando en tiempo real. Aquellos, hermano, que de una u otra manera van a ver este devocional de un pedacito de pan de la mesa del rey en repetición. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso, ¿verdad? Un tema muy, muy importante para este tiempo, y es, ¿verdad?, el estarle demandando señales a Dios. Hoy en este tiempo, como lo vemos nosotros en todo tiempo, hermano, ¿verdad?, como seres humanos siempre queremos demandar más de lo que nosotros cumplimos. Como seres humanos, aún sabiendo que Dios tiene ese cuidado de nosotros, ¿verdad?, siendo sus hijos, porque Él nos mira como hijos, porque qué padre es aquel que llama, ¿verdad?, que llama, ¿verdad?, y que está preparando para después comisionar y que después lo deje en vergüenza. Líbrenos Dios, hermano, de nosotros estar pensando que Dios nos va a desamparar, que Dios va a romper el pacto, que Dios va por ahí, ¿verdad?, aún a juzgarnos en fuera de tiempo. Y no es así. Nosotros recordemos algo, que como seres humanos siempre vamos a estar queriendo una señal, ¿verdad? Se ha escuchado, yo he escuchado a gente, dame una señal. Yo he escuchado a personas, he escuchado, ¿verdad?, a siervos de Dios en cuanto al liderazgo, ¿verdad?, decir, dame una señal, solamente dame una señal para yo poder seguir adelante. Le digo algo en el nombre de Jesús. Yo creo que la más grande y poderosa señal fue dada hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Para que usted y yo podamos entender, hermano, que la señal, el prodigio, el milagro y la maravilla más poderosa que Dios nos pudo haber dado hace más de 2000 años, y que, ¿sabe qué?, hasta hoy tiene vigencia. Esa señal hasta hoy tiene vigencia, y es
hermano, en el nombre de Jesús, la resurrección del Cordero de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano, que se levantó con poder y gloria después de estar en la tumba durante 3 días, después de haber bajado las partes más profundas de la tierra, hermano, en el nombre de Jesús, y como dice por ahí el apóstol Pablo, amén, después o antes de subir a lo alto, llevó consigo la cautividad, dio dones a los hombres, ¿qué más? ¿Qué otra señal queremos nosotros? Cuando dice la palabra, dio dones a los hombres, es que nos equipó, y luego aún así, ¿verdad?, delegó autoridad, ¿verdad?, a ciertos hombres, y él lo registra ahí, ¿verdad?, constituyéndolos a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas y a unos pastores y maestros para la edificación de los santos o para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, hoy estaremos viendo el tema, ¿verdad?, gente que demanda señal, gente que está en la iglesia demandando señales, demandando milagros, demandando prodigios, demandando maravillas, sabiendo que la más grande maravilla, el más grande milagro se dio hace más de 2000 años. Y le digo algo, hermano, en el nombre de Jesús. Yo siempre, ¿verdad?, no he estado muy de acuerdo en cuanto a esas personas que de una u otra manera buscan solamente a Dios para reconvenir o querer reconvenir, porque ¿quién puede hacer un convenio con Dios, ¿verdad?, como que condicionándolo? No es correcto eso, hermano, no es correcto, porque tomemos muy en cuenta que dentro de la sabiduría de Dios, dentro de que Él, ¿verdad?, sabe cada uno de nuestras situaciones, de nuestros problemas, de nuestras dificultades, aún del inconverso, porque acuérdese bien, hermano, que somos creación de Dios. Unos, ¿verdad?, estamos perseverando en el camino, otros están esperando para que los que perseveramos en el camino no nos encerremos en una burbuja, no encerremos el mensaje en una burbuja, hermano, y mientras aquellos están perdiendo, están vagando sin rumbo, sin dirección, están por ahí, ¿verdad?, en un barco siendo azotado por las olas, están por ahí en un desierto prolongado donde no hay una luz que pueda ir a alumbrarles el camino. Esa luz, como señal, prodigio, milagro y maravilla, se dio hace más de 2000 años. Pero tiene que haber alguien que vaya y les comparta de esa luz. Hermano, esos tenemos que ser usted y yo. No nos enfrasquemos nada más en problemas que estamos haciendo o que estamos pasando, hermano. No nos enfrasquemos nada más en eso, porque podemos caer en ese error. Podemos caer en el error de que no, solamente, ¿verdad?, ¿Qué problemas tengo yo? ¿Qué situaciones? Y podemos estar ahí predicando, ¿verdad? No, hombre, es que si usted viera cómo estoy pasando hoy este tiempo. Hermano, ¿sabe qué? En el nombre de Jesús, la gente en este tiempo está harta de malas noticias. No le agregue otra más. Está harta de malas noticias, hermano. Prende la televisión. Malas noticias, hermano. Sale a la calle, va a su trabajo, malas noticias. Va al negocio, va a la escuela y malas noticias. Que usted y yo no seamos quien le agrega otra más, ¿verdad?, al corazón de los hombres, al corazón de los seres humanos. ¿Le digo por qué o no le digo? Le voy a decir por qué en el nombre de Jesús, hermano. Porque nosotros fuimos llamados a pregonar las buenas noticias. Evangelio es buenas noticias, evangelio es buenas nuevas, evangelio es Cristo y Cristo es evangelio. Usted y yo, hermano, cuando estamos pregonando malas noticias, estamos pregonando, hermano, un mensaje equivocado. Y más cuando nosotros estamos pregonando, hermano, el mensaje, ¿verdad?, de la queja. Usted y yo lo sabemos, pero hoy se lo voy a repetir en el nombre de Jesús, ¿verdad? Acuérdese que la queja es el lenguaje del infierno. La queja es el lenguaje del infierno. Así que usted y yo no fuimos llamados a predicar las malas noticias, sino las buenas noticias. Alabado, glorificado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. Así que, bueno, le damos la más cordial bienvenida a este devocional, amado, en el nombre de Jesús, de las 6 de la mañana, llamado Un pedacito de pan de la mesa del Rey. Un pedacito de pan de la mesa del Rey, que sea todo de Él y nada de nosotros.
Por ahí, ¿verdad? Estoy viendo a varios conectados, pero yo creo que aquí, ¿verdad? En el celular, ¿verdad? No están activados los comentarios, ¿verdad? Pero déjeme, le muevo aquí en el nombre de Jesús. A ver qué pasa. A ver qué pasa. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver, en el nombre de Jesús. Ya. No, ¿verdad? Gloria a Dios. Cristo vive, hermano. Permítame tantito. Ahí vamos para allá. Ahí vamos para allá. No, no le movemos porque no sabemos, ¿verdad? No sé ni qué aquí, ¿verdad? No están activados los comentarios, pero veo por ahí algunos amados de mi corazón conectados. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y vamos al mensaje. Bendigo a estos amados de mi corazón que están conectados en tiempo real. Y también bendigo a todos aquellos que lo van a ver por repetición, por medio de internet, por medio de todos los grupos que comparten este programa en el nombre de Jesús. Y también, hermano, por ahí, ¿verdad? Estaremos orando por todos aquellos que han sido, ¿verdad?, alcanzados por esta epidemia. Alabado, glorificado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice Mateo capítulo 16, para entrar al tema, ¿verdad?, de lo que se demanda hoy en día. Más hoy en día con esta epidemia, se demandan señales, se demandan milagros. Claro, ¿quién no quiere un milagro en su vida? ¿Usted alguna vez ha recibido un milagro en su vida? Le voy a decir algo, si usted está conectado, amado de mi corazón, si usted está sirviendo en una iglesia cristiana, yo creo que usted está ahí como evidencia de un gran milagro. Porque bueno, gloria a Dios, el Señor puede hacer que nuestra mano crezca, el Señor puede hacer, ¿verdad?, que nuestros ojos, ¿verdad?, reciban la vista, el Señor puede hacer, ¿verdad?, que se nos estire un pie, que nos salgan las muelas, no lo sé, porque al fin y al cabo, el Todopoderoso es Él. Pero yo creo que el anhelo de nuestro corazón, ¿verdad?, el anhelo de nuestro corazón tiene que ser ver esos grandes milagros en vidas restauradas. En vidas restauradas, por eso le mencionaba yo, hermano, usted es un milagro vivo. Que así como milagros vivos, usted y yo podamos tener o dar esa evidencia de que de una u otra manera, hermano, éramos unos antes y ahora, ¿verdad?, somos, ¿verdad?, esa nueva creación, esa nueva generación que Dios está llamando para el sagrado ministerio. La palabra lo dice, he aquí si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y la pregunta que siempre nos hacemos cuando, bueno, aquí en la congregación, el taller del maestro, donde estamos por aquí, ¿verdad?, sirviéndole al Señor, es, bueno, aquí la pregunta sería, ¿en qué criatura me he convertido? ¿Realmente soy nueva criatura? ¿O solamente estoy haciendo como que hago y no hago nada? Yo declaro en el nombre de Jesús que usted, amado de mi corazón, en el nombre de Jesús, que yo en el nombre de Jesús, estamos dando ese testimonio de la nueva creación. Estamos dando testimonio y estamos bien representando a aquel que nos ha llamado, hermano, y que ahora estamos en ese trato, ahora estamos en ese proceso, ahora estamos en esa formación. Recuerde, hermano, todo ser humano, todo siervo de Dios, todo siervo de Dios, tenga 5, 10, 15, 20, 30, un día, no lo sé, hermano, 2 días de haber aceptado al Señor, todos estamos en formación, todos. Posiblemente unos necesiten menos formación, ¿verdad?, porque ya están, ¿verdad?, en cierto grado, ¿verdad?, cierto grado de enseñanza, cierto grado de madurez. Tal vez otros necesitamos más enseñanza, porque tal vez tenemos un grado menor de madurez. Pero déjeme decirle algo, Dios empieza y Dios termina y termina en perfección. Así que hermano, usted no se desespere, usted y yo estamos siendo formados, no estamos terminados. Pero lo que tiene que importar, hermano, es que seamos esa materia dispuesta para que las manos de Dios trabajen en nosotros. Así que en Mateo capítulo 16 dice la palabra, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Porque acuérdense bien, hermano, nuestro Señor Jesucristo fue muy atacado. Y de una u otra manera, siempre cuando vienen los ataques de los opositores, siempre va a ser para desprestigiar, siempre va a ser para encontrar una falla, siempre va a ser la estrategia de ellos, ¿verdad?,
querer infiltrarse, ¿verdad?, con la astucia del enemigo, ¿verdad?, como aquella serpiente que se le presentó a Eva, ¿verdad?, y Eva, pues de una u otra manera cayó en sus enredos de palabras, y ya enredada no supo qué hacer y creyó a un mensaje de mentira, a un mensaje equivocado. Y usted y yo tenemos que tomar muy en cuenta que cuando vienen esas provocaciones, hermano, cuando vienen esas tentaciones por palabras aún, hermano, de personas que están dentro de la iglesia, usted y yo tenemos que estar, ¿verdad?, bien templados. Tenemos que tener bien ese discernimiento, qué es bueno, qué es malo, cómo responder. Y le digo algo, la mejor manera de responder es orándole al Señor. Porque cuando usted y yo callamos, Él abre su boca. Y claro, nosotros no vamos a pedir para que mande fuego del cielo y consuma a estas personas. Líbrenos Dios. Líbrenos Dios, que se haga su voluntad en ellas, hermano. Todo aquel que quiera desacreditarte, todo aquel que quiera, ¿verdad?, cuestionar el mensaje que Dios ha puesto en tu boca, bueno, que sea Dios con él. Por eso aquí lo vinieron, dice Mateo 16, recuerda que estamos con el tema, ¿verdad?, la demanda de una señal, la demanda de una señal. En este caso puede ser el milagro, el prodigio, la señal y la maravilla, pero al fin y al cabo se busca una señal. Tú dice Mateo 16, vinieron los fariseos, los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo, que les mostrara una señal del cielo, perdón hermano, que les mostrara una señal, amén, porque siempre somos así los seres humanos, hermano, ¿verdad? Y el que diga que no, bueno, yo creo que ya no tiene nada que estar haciendo aquí en la tierra, ¿verdad? Ya, yo creo que ya necesita estar por allá en el cielo. Todos los seres humanos en ocasiones nos entra como que la curiosidad, ¿verdad? Lo decía al principio, como para sentarnos y decirle al Señor, muéstrame, Padre, muéstrame, dame una señal de que tú estás conmigo. Hermano, si Él lo menciona en su palabra, que está con nosotros o que iba a estar con nosotros, Él está con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días, hasta que esto termine. Todos los días, porque Dios es un Dios de pacto. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Aquí está nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde estás tú viendo este devocional, ¿verdad? Ahí en tu trabajo. Él nunca te va a desamparar. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando se cree esa palabra, se cuida esa palabra, se aferra a esa palabra, porque es muy importante, hermano. Lo importante que usted y yo tenemos que cuidar es el mensaje que de tiempo en tiempo Dios escribe en las tablas de nuestro corazón. Son mensajes que no tienen que ser como que para poder nosotros, ¿verdad?, estar por ahí, ¿verdad?, todavía dudando. Yo creo que los mensajes que Dios nos ha dado por medio de autoridades delegadas han servido para restaurarnos, han servido para que podamos tener vigencia en lo arduo de la batalla. Recuerda, nadie, yo le decía, amados de mi corazón, ¿verdad?, le decía por ahí, ¿verdad?, a unos amados, nadie va a abrazar la visión más que tú, nadie. Así que vamos a prepararnos y no vamos a formar parte de los cuestionadores, no vamos a formar parte de aquellos que de una u otra manera se rigen por una doctrina de manipulación, hermano, para tener cautivo a un pueblo. Vemos aquí, ¿verdad?, que los saduceos, los fariseos, hermano, se acercaban a Jesús, Mateo 16, para tentarle y le pedían una señal del cielo. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, mira, muchas de las veces nosotros tenemos que tomar algo muy en cuenta. Muchas de las veces los enemigos que se puedan tener, los enemigos que tú puedas tener, hermano, muchas de las veces pueden tener diferencias en cuanto a creencias, ¿verdad? Pueden tener diferencias en cuanto a lo que creen. Pero cuando hay un común denominador, y ese común denominador eres tú, entonces hay una alianza.
¿Por qué le digo esto? Porque los saduceos, los fariseos, hermano, diferían de lo que ellos creían. Cuando unos creían en la resurrección, otros no creían. Cuando unos creían en ángeles, los otros no creían. Cuando unos creían en milagros, otros no creían. Pero llegó el común denominador para desprestigiar, y ese común denominador, ¿verdad?, que vino a unirlos, hermano, al fin, ¿verdad?, queriéndose lastimar o queriéndose desacreditar entre ellos, pero había un mensaje más fuerte al cual tenían que combatir, y era el mensaje de la verdad. El mensaje de la verdad venido por el Cordero de Dios, hermano. Él lo dijo, Mateo capítulo 4, cuando lo declara, hermano, he aquí, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esas palabras impactan, hermano. Entonces, pues se levantaron por ahí, ¿verdad?, estos contrincantes entre sí, para unir fuerzas y desacreditar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No pedían una señal, ¿verdad?, para convertirse, para arrepentirse. Pedían una señal para desacreditar. Sacaban todo de contexto. Sacaban todo, hermano, de una u otra manera, para reconvenir en ellos y desacreditar el mensaje que nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba dando. Entonces, no nada más existían, hermano, los saduceos y los fariseos. Había otros grupos, ¿verdad?, que diferían. Había los saduceos, los fariseos, los esenios, los herodianos, los libertos, los escribas, estaba Herodes, Poncio Pilato, hermano, y de una u otra manera todos buscaban una señal, ¿verdad?, para desacreditar al maestro. Hermano, líbranos Dios, libre nuestro corazón, y no voy a jugar con mi boca para decirle, líbranos Dios, hermano, de estarle demandando al Señor algo que Él ya nos dio hace más de 2000 años y que confirmó como señal en la cruz del Calvario, y que confirmó al tercer día a levantarse con poder y gloria, con la más poderosa de las proezas habidas y por haber. No hay otra proeza más grande que la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso es que usted y yo nos regimos. Por eso usted y yo nos regimos, hermano. Usted y yo no vamos a predicar a un Cristo sufriente ahí, ¿verdad?, colgado en un madero. No. No, usted y yo vamos a predicar al Cristo resucitado, al Cristo de la gloria, al que nos llamó por nombre, al que constituyó, hermano, al que constituyó a la iglesia, al que vino a dejarnos la constitución del reino, al que vino a darnos instrucciones de formación, de restauración, al que vino a equiparnos con armas poderosas como la oración, el ayuno, su palabra, hermano. Y usted y yo no vamos a entrar todavía en cuestionamientos. Usted y yo todavía no vamos a andar, Padre, dame una señal, si es que estás conmigo, dame una señal, mira, es que todos no me pueden ver, todos me están desacreditando. Hermano, líbrenos Dios, alabado y glorificado sea el Señor, hermano. Usted, hermano, usted y yo tenemos que entender algo, conformamos un cuerpo. Así que, hermano, usted y yo hagamos la función del miembro del cuerpo que somos. Si usted es mano, entonces, si yo soy la planta de los pies, usted necesita de mí como yo necesito de usted. Si usted en su mano, ¿verdad?, se duele del dedo más pequeño que tiene, hermano, entonces se va a doler también la planta de los pies, o se duele todo el cuerpo. Hoy no existe eso, ¿verdad? Es raro que exista en las congregaciones, ¿verdad?, que de una u otra manera se esté doliendo, ¿verdad?, por ahí el congregante que tiene menos, ¿verdad?, y de una u otra manera ni se le voltea a ver. No quiero decir que sea en todos los casos, pero en la mayoría de los casos. Dime cuánto tienes, dime cuánto vales, dime cuánto es lo que voy a hacer, dime cuánto es lo que voy a hacer por ti, ¿verdad?, por medio del recurso
que tú me puedas estar aportando. No es así. ¿Por qué? Porque conformamos un cuerpo. Y en Cristo no hay acepción de personas. Pastor, amado de mi corazón, pastores, líderes, no hagan acepción de personas. No lastimemos el cuerpo de Cristo. No lastimemos, no fracturemos, no desarticulemos el cuerpo de Cristo. Porque de por sí, hermano, de tanta denominación que hay, que yo nunca he creído en denominaciones. ¿Por qué? Porque las denominaciones sirven para desarticular el cuerpo de Cristo. Todo mundo quiere tener la verdad y sabe que nadie tiene una verdad absoluta. La verdad absoluta solamente la tiene Dios, la tiene Dios, solamente Él. Así que, hermano, si eres bautista, si eres presbiteriano, si eres luterano, si eres de las Asambleas de Dios, si eres pentecostés, si eres apostólico, eres hermano de nosotros, eres mi hermano en Cristo, amén. Yo nunca voy a pensar, en mi mente nunca ha estado en mí el pensar, no es que son bautistas, no es que son presbiterianos, no es que son luteranos, no es que son de la Asamblea de Dios, no es que estos son apostólicos, no es que estos no, líbreme Dios, somos hermanos. Somos hermanos, y que tal vez, ¿verdad?, como hermanos, voy a repetir lo que en el anterior, en devocionales pasados había mencionado, todos somos diferentes, amén, un amén, todos somos diferentes. Tal vez unos predican, ¿verdad?, el mensaje de la cruz, tal vez otros, ¿verdad?, predican el mensaje del prodigio, del milagro, que al fin de cuentas, ¿verdad?, todo conlleva a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hermano, en el nombre de Jesús, posiblemente pueda haber errores en unos, como errores en otros, errores en mí, errores en ti, pero no vamos a acabarnos la vida para estarle sacando los errores a todo mundo, estar sacando, usted saque mis errores, yo saque los de usted. No, vamos a predicar el Evangelio. No vamos a formar parte de los fariseos, de los saduceos, de los esenios, de los libertos, de los herodianos. No vamos a formar parte del escuadrón de Poncio Pilato. No vamos a formar parte de Anás, de Caifás y de todos aquellos, hermano, que en autoridad estaban de una u otra manera, desacreditaban, buscaban desacreditar al maestro. Pero déjame decirte algo, no lo lograron. Alabado y glorificado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no lo lograron y no lo han logrado ni lo lograrán, hermano. Qué bueno es Dios. Alabado y glorificado sea el Señor, amén. Gloria a Dios. Por aquí, por la imagen que estoy viendo aquí, veo que está conectado el pastor Chuy Almeida, amén. Le digo, no se desactivaron los comentarios, ¿verdad? Pero ya después, terminando el devocional, ¿verdad?, por ahí estaremos dando el agradecimiento, porque de una u otra manera pues siempre se reciben esos mensajes de bendición, ¿verdad? Y el pastor Chuy Almeida, yo lo he dicho, es un siervo de Dios, juntamente con su esposa. Recuerde, hago la invitación, nadie lo hace, hermano, ¿por qué? Todo mundo como que aprovecha ¿verdad?, el que están en cámaras para, no, nada más mi mensaje, nada más mi iglesia, nada más. No, hermano, yo lo he mencionado aquí y lo seguiré mencionando. Si usted me manda, ¿verdad?, la dirección de su iglesia, yo aquí le voy a invitar a todos los que vivan por ahí alrededor y que no tienen una iglesia donde congregarse, que vayan ahí, que allá hay una mesa de pan, hay una mesa de vino, ¿verdad? Así que hoy lo invito a la iglesia, mire bien lo que le voy a decir, lo invito a la iglesia, a ver si no se me pasa, a ver si no se me olvida. La iglesia de mi hermano Manuel Almeida está en el Ejido Cuba. Si usted ve por ahí, ¿verdad?, un letrero que diga Necesitados de Jehová, ese nombre me gusta mucho, hermano. Ese nombre, no se lo he dicho yo al pastor, pero te lo digo, pastor, ¿verdad?, porque al fin y al cabo estamos necesitados. Cuando hay esa necesidad, ¿verdad? Mira, yo la otra vez estaba asociando el nombre de la congregación donde tú sirves, Necesitados de Jehová, hermano Chuy Almeida, amén, lo estaba yo asociando con este devocional, un pedacito de pan de la mesa del rey, porque alguien me preguntaba, pastor, ¿por qué no un pan entero?
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que con un pedacito de pan vamos a tener esas gloriosas victorias durante ese día, para ya después venir a reposar nuestra cabeza después de haber conversado con Dios y levantarnos con esa hambre o con esa necesidad. Estar siempre necesitados del pan, ser siempre necesitados de Jehová. Alabado y glorificado. Por aquí también veo en la foto, no sé si sea Rocío o sea Brian, ¿verdad? No tengo los comentarios, pero bendigo a estos hijos amados, hijos ministeriales, ¿verdad? Hijos formados, nacidos en casa. Brian, Dios te bendiga, mi hijo, Dios te bendiga. Rocío, por cierto, no se pierda hoy la predicación, ¿verdad? Hoy le toca compartir a Brian una predicación poderosa, una predicación nacida del corazón de Dios, hermano, y que siempre ha sido de mucha bendición. Ese mensaje que por la boca de Brian, por la boca de Rocío, yo he aprendido mucho, hermano. Yo he aprendido mucho. Ellos son profetas de Dios. Ellos son profetas de Dios. Dios les ha dado visiones, les ha dado palabra profética, les ha dado sueños, hermano, en el nombre de Jesús, y que hemos visto cumplirse para honra, gloria y alabanza de su santo nombre. Amén. Así que, hermano, si estás por ahí en el Ejido Cuba, yo te invito a que busques por ahí la congregación Necesitados de Jehová. De igual manera, ¿verdad? Te invito, hermano, a el fraccionamiento Ana, a la iglesia La Gloria Postrera. La Gloria Postrera, hermano, y te invito a que escuches palabra de guerra espiritual por boca de nuestro hermano, el profeta y apóstol Juan Carlos Ordaz. Te invito, hermano. ¿Quieres entrar dentro de la guerra espiritual? Ahí está la mesa. Fraccionamiento Ana, por ahí me pasó el nombre el pastor Manuel Almeida. Se llama La Gloria Postrera. Te invitamos allá a La Gloria Postrera, hermano. Ahí, ¿verdad? Tú por ahí checa, acá está, aquí mero. Y ahí Dios te va a equipar para la guerra. Si vives por ahí cerca, ¿verdad? Si vives por ahí cerca y no tienes donde congregarte, te esperamos a La Gloria Postrera, donde preside nuestro hermano, el apóstol Juan Carlos Ordaz, y su amada esposa Jocabet. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y, hermano, en el Rancho Hormiguero, Coahuila, donde está la iglesia La Hermosa, presidida por nuestro hermano Alfonso Mancha y su amada pastora, la pastora Esther. Por ahí también los invitamos. Si no tienes una iglesia donde congregarte, hermano, ahí te invitamos. Ahí hay una mesa con el pastor Alfonso Mancha. Hermano, por ahí también tenemos la iglesia Arca del Pacto, que está acá por en contraesquina del infantil, del hospital infantil, la iglesia Arca del Pacto. Si no tienes una iglesia donde congregarte, ahí hay un lugar para ti. Ahí te están esperando, ¿verdad? Para nutrirte, darte de los nutrientes del cielo, y que el crecimiento en ti, en tu vida, en tu familia, sea acelerado. Hermano, en el nombre de Jesús, nadie me está pagando por estar dando estos anuncios, nadie. Yo lo hago de todo corazón, amén. Nadie me patrocina, nadie me ha patrocinado, hermano, en el nombre de Jesús. Pero si tú, ¿verdad? También te invitamos por ahí a la iglesia Aviva Laguna, ¿verdad? De los pastores Lara, amén, que también de una u otra manera nos mandan mensajes de bendición. Los bendecimos. Aviva Laguna en la colonia La Rosa, los bendecimos, hermano. A Torre Fuerte, se me está pasando, iglesia Torre Fuerte, presidida por nuestro hermano Rubén, presidida por nuestra hermana la pastora Dulce. Si vives por allá, ¿verdad? Por Río San Lorenzo, en el Carmen, Nuevo León, allí hay un lugar para ti, hermano, en el nombre de Jesús. Yo te invito a que te unas a estas congregaciones. Puedo yo darte esa recomendación, ¿verdad? Si no tienes un lugar donde congregarte, entonces ahí se te está esperando. No sé dónde sea la dirección, pero creo que también, hermano, están ya abriendo, ¿verdad? En la iglesia Arca del Pacto de Monterrey. No tengo la dirección, ¿verdad? Se las voy a investigar para dársela. Entonces, ¿verdad? Porque hay mucha gente de Monterrey que nos ve. Hay mucha gente de Monterrey, de Guadalupe, ¿verdad? Y yo me sé esos nombres porque veo los comentarios, los mensajes que me mandan de Guadalupe, de Santa Catarina y de todos aquellos lugares, hermano, en el nombre de Jesús. Y bueno, de una u otra manera los invitamos. Ya nos aventamos ahí un comercial. ¿Qué otra congregación nos faltó, hermano? Ya dijimos Necesitados de Jehová, ya dijimos Arca del Pacto, La Hermosa, La Gloria Postrera, Torre Fuerte. Y de una u otra manera, hermano, pues bueno, vamos a seguir aprendiendo del mensaje.
alabado, glorificado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no formemos parte de los contradictorios, no formemos parte de los que buscaban señal solamente para tentar al maestro y por ahí, ¿verdad?, desacreditarlo. No formemos parte de los saduceos, de los fariseos, de los esenios, de los libertos, de los herodianos. No formemos parte del escuadrón de Poncio Pilato ni de Herodes, hermano. No, líbrenos Dios, amén. Porque también en Marcos capítulo 12 vamos a estar por ahí navegando en el mar de la palabra y para llegar al punto, ¿verdad?, que queremos tocar, de que hoy en la actualidad, hermanos, se acerca más, la gente se acerca más a las congregaciones para demandar señal. Padre, si tú me sanas, entonces yo te sirvo. Padre, si tú me quitas esto que estoy sintiendo, hermano, Dios te lo va a quitar, o no te lo va a quitar, o te lo va a dejar para que haya una señal de que eres, de que somos carne, no lo sé. Pero siempre tengamos en cuenta algo, cuando se le pide algo al Señor, Dios nos lo ha enseñado aquí en la iglesia, el taller del maestro, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, y en ocasiones estamos pidiendo para reconvenir, pero nunca pedimos para aprender. O sea, pedimos para que nos saquen del problema, para que nos saquen de la aflicción, para que nos saquen del desierto, del mar embravecido, del valle de sombra y de muerte. Pero nunca pedimos para aprender. ¿Cómo es eso? Le explico, amado. Le explico en el nombre de Jesús. Cuando usted y yo le podamos pedir al Señor, Padre, me has dado la oportunidad de levantarme, me has dado la oportunidad de estar de pie un día más. Señor, tú conoces por lo que estoy pasando. Tú conoces por lo que está pasando mi familia. Señor, yo solamente te pido una cosa. Mire qué diferente. Mire qué diferente, amado. Solamente te pido una cosa. No me saques de este problema. No me saques de esta situación. No me saques de esta condición hasta que no haya yo aprendido lo que tú quieres enseñarme. Porque no quiero volver a caer. No quiero volver a caer en el mismo problema, en el mismo pozo, en el mismo mar. No quiero volver a caer. Así, hermano, es decirle, hágase tu voluntad y no la mía. La forma correcta de pedirle al Señor no es para reconvenir. No, es para aprender. Señor, gloria a Dios, se presentó esto. ¿Qué me vas a enseñar? Y cuando se haya aprendido, hermano, porque no depende de Dios. Recordemos algo, que en el tiempo antiguo, cuando Dios libertó al pueblo hebreo de la casa de servidumbre, ¿verdad? Recordemos algo en el nombre de Jesús. Ese trayecto, ¿verdad?, en algunos años de Egipto a Canaán, ¿verdad?, eran algunos años, ¿verdad?, de travesía. Pero, hermano, no dependía de Dios el que la travesía se acortara, sino dependía de los hebreos. Así en este caso, los problemas, las situaciones no gratas, las situaciones muy ingratas que podamos estar pasando, no depende de Dios el que podamos salir, sino depende de nosotros qué tan rápido aprendemos de esa situación. Así que, amado, en el nombre de Jesús, ¿quieres demandar señal? Podamos empezar por decirle, hágase tu voluntad y no la nuestra. Entonces, en el Evangelio según San Marcos, dice la palabra en el capítulo 12, hablando del verso 13, dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. No sé, pastor, amado, pero a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y le voy a contar algo. Hay gente muy astuta que llega a las congregaciones y que posiblemente tengan un rango de sabiduría en cuanto a lo secular mayor que usted y que yo. Entonces siempre llegan para preguntar, y te preguntan situaciones que dices tú, ni al caso. Pero usted y yo tenemos que estar apercibidos cuando realmente se acerca esa gente o ese tipo de personas, es para tentarnos por medio de preguntas, porque al fin y al cabo ellos ya investigaron la respuesta y agarraron la respuesta a su parecer. Para que después de que usted le haya dado una respuesta, ellos dicen, no, pero acuérdese también que esto, esto, esto y esto. Entonces usted dígale, ¿para qué me pregunta? ¿Para qué me preguntas, hermano? ¿Para qué me preguntas? Entonces tenemos que tomar muy en cuenta eso, amén. Si alguien se acerca ahí en su ministerio, pastor, pastores, en el nombre de Jesús, de liderazgo, usted no discuta. Si le preguntan, oiga, disculpe, pastor, ¿por qué el Señor
lo típico, ¿por qué el Señor permite que la maldad se multiplique? ¿Verdad? Poder decir, ¿sabe qué, hermano? Véngase a los tiempos de oración, véngase a los tiempos de enseñanza. Ese tipo de preguntas, ¿verdad? De una u otra manera, hermano, que ellos traen ya, son preguntas muy investigadas, pero son para tentarte, pastor, para ver qué tanto sabes de la palabra. ¿Y sabe qué? Usted y yo, hermano, muchas de las veces podemos querer, ¿verdad?, contestar, y luego ya después termina esto en una discusión, termina esto en... No, si así por ahí, ¿verdad?, algo que lo único que exalte es al enemigo. ¿Sabes qué? Simple y sencillamente. ¿Sabes qué, hermano? Y es de sabios mencionar cuando no sabemos algo. Amén. Usted nunca va a dar una respuesta, ¿verdad?, que vaya a confundir a la persona. Nunca, hermano, nunca. Es de sabios decir, ¿sabes qué, hermano? Alguna vez yo también tuve esa duda, pero vamos a investigarlo. Vamos a investigarlo. Y es hermoso cuando, a ver, siéntate, vamos a investigar a la luz de la palabra. Ah, mira, gloria a Dios, eso es hermoso porque derribas una barrera. También derribas una barrera. Amén, derribas una barrera. Es como cuando alguien viene y te pide un consejo. Recuerda bien algo en el nombre de Jesús. La mayoría de las personas buscan consejos, ¿verdad? En ocasiones, casi la mayoría, digo casi porque no todos, buscan consejo, pero para no poner por obra. ¿Por qué? Porque no están buscando un consejero, están buscando un cómplice. Y según la respuesta que tú les des, ¿verdad?, si no va a favor o si va a favor de la decisión que ya de antemano ellos tomaran, les digas tú que sí, les digas tú que no, la decisión ellos ya la tomaron. Entonces nada más están buscando no un consejo o un consejero, están buscando un cómplice para cuando se les revierta la situación, amado, entonces puedes decir, es que el pastor me dijo... Ay, es que el pastor me mandó, es que el pastor, hermano, tengamos mucho cuidado. Los fariseos, saduceos, los esenios y toda la bola de religiosos de aquel tiempo, perdón, buscaban desacreditar al Señor Jesucristo demandándole señales. Por eso aquí, hermano, en el Evangelio según San Lucas capítulo 23, en el verso 26 dice... Entonces Poncio Pilatos, oyendo decir Galilea, mire bien, hermano, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, o lo mandó a Herodes. En aquellos días también estaba en Jerusalén Herodes. Entonces la palabra de Dios dice en el verso 8, mire, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho. Porque quería que le compartiera el mensaje, no, porque también, vuelvo a repetir y valga la redundancia, porque también como los fariseos, como los saduceos, como los esenios, como los libertos, todos aquellos buscaban una señal, pero no una señal para seguir al maestro, buscaban una señal para desacreditar al maestro. Entonces cuando Pilato oyó que por ahí Herodes estaba en Jerusalén y oyó que Jesús era Galileo, dijo, mándaselo, es de la jurisdicción. Y también Herodes buscaba, ¿verdad?, la ocasión de conocer a Jesús, porque sabía por medio de comentarios, ¿verdad?, por medio de rumores lo que él estaba haciendo. Jesús, hermano, vino a hacer, ¿verdad?, tanta proeza, tanta señal, tanto milagro y tanta maravilla que usted y yo no tenemos ni idea. Porque solamente lo plasmado en los evangelios es parte de... No lo es todo. No es todo lo que vino a hacer Jesús, ¿verdad? La palabra dice que aún el mundo entero no sirve. No sería suficiente para almacenar toda la proeza que nuestro Señor y Salvador hizo en esta tierra. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús, dice que se alegró mucho. Herodes se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. Dice en el evangelio... Según San Lucas en el capítulo 23, en el verso 8, se alegró mucho porque hacía tiempo deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Volvemos a lo mismo, amado. A mí me da mucha tristeza ver, ¿verdad?, lo que se pregona en internet en cuanto a autoridades naturales, ¿verdad? Vemos que presidentes de naciones, ¿verdad?, promulgan oración,
Vemos que presidentes, ¿verdad?, de diferentes naciones están por ahí, ¿verdad?, permitiendo que la Biblia entre a las escuelas, están permitiendo, ¿verdad?, incluso, ¿verdad?, hay un video donde hay avionetas, ¿verdad?, dando vueltas alrededor de la ciudad, ¿verdad?, haciendo oración, hermanos, sobre la ciudad. Comisionan escuadrones de la policía para que vayan, ¿verdad?, con altavoces, diciendo que, invitando a la gente a que ore, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué me da tristeza? Que lo único que se quiere, o lo único que están pidiendo es una señal, es el milagro, es que Dios, es que nuestro Señor, ¿verdad?, libre la tierra de este virus, de esta pandemia. Pero, hermano, la pregunta es, ¿cuántos de aquellos que están pidiendo, cuántos de aquellos gobernantes que están pregonando la oración, que han permitido que la palabra entre en este tiempo de contingencia, ¿verdad?, a las escuelas en línea, hermano, cuántos realmente cuando pase esto se van a convertir? ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos? Le digo algo, si se convierte aún el 10% de lo que yo le estoy hablando, las iglesias en el planeta no serían suficientes para alojar a toda esa gente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas de las veces, aún hasta el día de hoy, hermano, hasta el día de hoy, se busca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo la señal y el milagro. Líbrame de esto, líbrame de esto, sácame de esto, Señor, sáname de esto. Gloria a Dios. Y no quiere decir que porque el Señor te sane, ¿verdad?, ya te vas a comprometer. No, es que Él me sanó y tengo que estar aquí. No, hermano, es por voluntad propia. No es como que hiciste un trato con el Señor. Es que yo hice un trato con el Señor, ¿verdad? Hice un trato con el Señor y Él restauró mi matrimonio y por eso le sirvo. Y Él, ¿verdad?, me devolvió la vista y por eso le sirvo. Hermano, usted y yo le vamos a servir al Señor no por lo que nos dio, no por lo que nos está dando, no por lo que nos va a dar. Usted y yo le vamos a servir al Señor porque Él es Dios. Él es Dios. Lo demás son añadiduras. Recuerde que lo que dice la palabra, amén. Toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Amén. Del Padre de las luces. Y me habla también, me hace una referencia que Él no hay, que Él no cambia. Dice, no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Él no cambia. Él no cambia. Amén. Él no va a cambiar su estrategia, ¿verdad? Su estrategia que lanzó por medio del Hijo al empezar el ministerio. Arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo único que el Señor, la voluntad del Señor para esta tierra es que volvamos nosotros nuestro corazón a Él por medio de un genuino arrepentimiento, hermano. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. ¿Por qué? Porque de una u otra manera lo declara en ese verso tan mencionado en las congregaciones que, ¿verdad?, se ha tomado como el corazón de la Escritura, en San Juan 3:16, cuando me habla que de tal manera es el amor de Dios para con el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Todos los grupos que estamos viendo en los evangelios, todos los grupos, hermano, incluyendo a Herodes, no creían en Jesús, pero demandaban señal. Y miren lo que dice en el nombre de Jesús en el verso 9. Y le hacía muchas preguntas. O sea, Herodes, al recibir a Jesús, se alegró mucho porque dijo, no, ahorita voy a, ¿verdad?, ahorita va a empezar el show de milagros. Ahorita va a empezar el show de milagros. Hermano, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Yo no quiero cuestionar, hermano, pero sí me entra esa incertidumbre de decir, bueno, ¿dónde están los que hacen milagros en este tiempo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Alabado y glorificado sea el Señor. Le dejo ese interrogante, ¿dónde están? Herodes, dice la palabra, hermano, que se alegró mucho porque buscaba que Jesús hiciera una señal. Tenía ya, ¿verdad?, por ahí, ¿verdad?, tenía por ahí, ¿verdad?, ya la curiosidad de conocer a Jesús, no para arrepentirse, no para decirle Padre, ¿verdad?, no para decirle Señor, no para decirle mi Rey, no, simple y sencillamente para ver qué tipo de milagros hacía, para ver si era cierto todos los referentes, ¿verdad?, en cuanto
comunicados que le llegaban posiblemente al palacio diciendo: hay un hombre llamado Jesús, que es de Nazaret y que está haciendo milagros, está haciendo una revolución, trae a los sacerdotes asoleados, pero no porque él quiera, sino porque la misma verdad que el Señor está pregonando aún hasta este tiempo está hermando, está haciendo que las tinieblas se retraigan. Se retraigan. ¿Por qué? San Juan lo dice: las tinieblas nunca van a prevalecer a la luz. Alabado, glorificado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordándoles que estamos en el devocional de un pedacito de pan de la mesa del Rey. Entonces, hermano, dice que le hacía muchas preguntas y dice, pero él nada le respondió. Y dice, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Amén. ¿Usted cree que Jesús no pudiera haber hecho un milagro para librarse de la ocasión? Claro, claro. Pero recuerde algo, hermano, en el nombre de Jesús. Jesús conoce las motivaciones del corazón de cada uno de nosotros. Él va a responder de acuerdo a la motivación del corazón de cada uno, muy en lo personal, hermano. Yo no puedo responder por usted, pero hay alguien en el cielo que sí conoce lo que usted y yo traemos en la mente y en el corazón. Y él va a saber si la respuesta es pronta, él va a saber si la respuesta es en unos días, es en meses, es en años, no lo sé. Pero sí estoy muy seguro de algo. Cuando recibamos la respuesta, usted y yo tenemos que saber ser esos fieles administradores, fieles mayordomos de lo que él pueda estarnos delegando, de lo que él puede estarnos respondiendo. Que no vaya a venir la vanagloria, el orgullo, la soberbia, que hoy están muy de moda. Hoy se disfraza mucho el orgullo y la soberbia con piedad. Amén. La falsa piedad o la fe fingida. Por eso Pablo le dice a Timoteo: cuídate, cuídate de ti mismo, cuídate de la apariencia de piedad, de la fe fingida, cuídate, cuídate. O sea que la fe se puede fingir y se puede aparentar la piedad, se puede aparentar el ser, ¿verdad?, de mucha revelación, de mucho discernimiento. Eso se puede aparentar, hermano, pero no es correcto, no es correcto, hermano. Recordemos, nadie tenemos una verdad absoluta, solamente Dios, solamente Dios. Entonces estaban ahí los sacerdotes y los escribas acusándole con mucha euforia. Y dice en el verso 11, entonces Herodes con sus soldados le menospreció. ¿Dónde estaba el gusto? ¿Dónde estaba la gran pasión con que recibió a Jesús? ¿Dónde estaba la gran pasión? Se le había terminado el gozo. ¿Por qué? Porque esperaba que Jesús tal vez le dirigiera alguna palabra, pero dice la escritura que no le contestó nada. Y al no contestarle nada, pues imagínense, no contestarle en aquel tiempo a Herodes, era señal de muerte, hermano, ¿verdad? El dejar a un principal con la palabra en la boca era señal de muerte. Entonces el Señor de una u otra manera tenía el control. Yo siempre lo he dicho, Él ha tenido el control y lo seguirá teniendo de lo que está pasando en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Él tiene el control, hermano. Y usted y yo nada más nos vamos a encargar de dar las buenas nuevas. El mensaje. Quien te reciba a ti, lo recibe a él. Quien no te recibe a ti, no recibe a él. Así que no espere respuesta, no espere prodigio, señal, milagro ni maravilla, hermano. En el nombre de Jesús. Por eso dice que Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole, hermano, de una ropa espléndida. Amado, en el nombre de Jesús. Y dice, y volvió a enviarle a Pilato. Qué tremendo, hermano, ¿no? Qué tremendo. Ahora llévalo para allá. Lleva los sacerdotes, ¿verdad? Tanto el suegro como el yerno, Anás y Caifás, sacerdotes, ¿verdad? Lo llevaron, lo mandaron a Pilato, Pilato Herodes, Herodes a Pilato, y así traían al maestro, hermano. Así lo traían. Pero dice la palabra, miren nada más, por eso le decía yo al principio, cuando los enemigos se presentan, pueden estar infiltrados aún en la congregación donde se está sirviendo, donde estamos sirviendo, amén. Aquellos enemigos disfrazados, hermano, de una u otra manera, pueden tener diferencias en cuanto a creencia, en cuanto a forma de pensar, en cuanto a forma de actuar, ¿verdad? De lo que el Señor está actuando por tu ministerio.
y están buscando la ocasión de verte caer. Están buscando la ocasión de desacreditarte. Están buscando la ocasión de decir nada más lo que yo digo es lo que funciona. Así, hermano, en el nombre de Jesús, entre ellos pueden tener desavenencias, entre ellos pueden tener inconformidades. Pero cuando hay un común denominador, y en este caso puede ser tú el común denominador, o que tienen ya algo en común, no tenía nada en común, pero al fin llegó alguien, ¿verdad?, que querían desacreditar, que tenían el mismo sentir de desacreditar, entonces, hermano, prepárate. Vamos a prepararnos para que la palabra o el mensaje venido de Dios, hermano, sea quien nos alumbre y nos dé la estrategia para poder nosotros cerrar nuestra boca. No vamos nosotros a responder a aquellos que usan la palabra para tentarnos, hermano, para traer ya contradicción y confusión al mensaje. No, no, no. La palabra bendita y santa de Dios dice que Jesús, ¿verdad?, no le respondió nada a Herodes. Herodes vino y se asombró y le dio mucho gusto y dijo, ¡ay, Jesús! Jesús, porque esperaba una señal. Pero dice la palabra que le empezó a preguntar y a preguntar y Jesús no le respondió nada. Así nosotros, hermano, ante todo ataque de aquellos contradictorios, ante todo ataque de aquel que aparenta fe y de aquel que te dice que eres de pacto, que tú, ¿verdad?, eres de pacto, que tú, ¿verdad?, empieza ahí la lisonja, la adulación, hermano, y no le ves nada de lo que te está mencionando, entonces mejor mira, no te estoy diciendo el tapabocas, te estoy diciendo que calladitos nos vamos a ver más bonitos. Y cuando nosotros callamos, entonces Dios va a hablar. ¿Por qué? Porque ya cuando no le respondió nada a Herodes, entonces lo devolvió a Pilato, hermano, y dice, y se hicieron amigos Pilato, en el verso 12, se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enamistados entre sí. ¿Lo vemos? Voy a repetir porque yo quiero que quede bien claro esto, hermano. Los saduceos, los fariseos, los esenios, los libertos y los herodianos diferían de lo que creían, pero tenían un común denominador: destruir a Jesús. Pilato y Herodes estaban enemistados entre sí, pero tenían un común denominador: desacreditar a Jesús. Hermano, en el nombre de Jesús, en el Evangelio según San Mateo hay otra referencia, en el verso 2 del capítulo 16, hablando, mas él respondió y les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles, o se pone rojo, o hay atardeceres, dice, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tienen arréboles del cielo nublado. Y luego una palabra así, ¿verdad?, una expresión con signos de admiración que dice, hipócritas, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. ¿Por qué? Porque Dios no forzando a nada, no forzando a nadie, siempre va a estar dispuesto a responder. Cuando hay un clamor de un corazón contrito y humillado, que es a lo que no resiste nuestro Señor, entonces esperemos la respuesta. Pero no esperemos la respuesta que posiblemente en el corazón podamos querer estar recibiendo. No, porque si le decimos al Señor, Padre, necesitamos que tú cada vez más nos abras el panorama espiritual, posiblemente no se va a venir como una revelación, ¿verdad? Así, ¿verdad? Como que por arte de magia, ¡ah, ya! Me levanté con más revelación. No, cuando le pedimos al Señor más revelación, escucha esto, amado de mi corazón, escucha esto, pastor, líder, escucha esto, amado hermano, cuando le pedimos al Señor, dame más revelación, el Señor va a decir, claro que sí, ahí van más tratos, te voy a prolongar más el desierto, te voy a embravecer más el mar, te voy a hacer pasar por valle de sombra y de muerte, y cuando ya hayas salido aprobado, entonces la revelación, el discernimiento vendrán a tu vida, porque por medio de los tratos en el desierto empiezan a caer velos, empieza a afinarse la visión, empieza a adquirir uno madurez, hermano, en el nombre de Jesús. Así que si le decimos al Señor, ¿verdad?, si le estamos diciendo al Señor, Padre, sáname, ¿sabe qué le estamos diciendo? Padre, confróntame. Si le estamos diciendo al Señor, Padre, restáurame, le estamos diciendo al Señor, confróntame. Porque posiblemente la restauración, ¿verdad?, que usted y yo necesitamos es
¿verdad? Es el que podamos nosotros, ¿verdad?, vaciarnos de todo lo que pueda estar contaminando nuestra vida, hermano, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, en medio de tratos, en medio de embates, en medio de oposición, de confrontación, usted y yo vamos siempre a dar el mensaje venido de la boca de Dios. Recuerde, este no es un devocional pagado. Por eso a mí, ¿verdad?, me da gusto anunciar las iglesias de mis amados hermanos. Y recuerde, de toda congregación, de toda iglesia que me mande aquí un mensaje, yo voy a anunciar esa iglesia, claro, para invitar a aquellos que no tienen un lugar donde congregarse, pero que viven cerca de esa área. Porque iglesia, el taller del maestro, donde Dios me puso a servir, ¿verdad? No vamos a estar, no, mira, si vives aquí, si te invitamos, claro, si vives aquí por la Fidel Velázquez, ¿verdad? Si vives aquí, ¿verdad? Cercas, porque nosotros estamos en Avenida Díaz Ordaz, número 73, en la colonia Fidel Velázquez de Torreón, Coahuila, México. Y aquí siempre va a haber un lugar para todo aquel que quiera venir a aprender juntamente con nosotros lo que Dios nos enseña. Lo que Dios nos enseña, hermano, en el nombre de Jesús. Y yo he repetido esto cuando en ocasiones, ¿verdad?, por su gracia y misericordia, me invitan a alguna congregación. Hay algo que derriba muchas estructuras y muchas barreras entre el predicador y el pueblo de Dios. Y este consejo te lo doy, hermano, ¿verdad? Hay una barrera entre el predicador y el pueblo de Dios que está como receptor. Hay una barrera. ¿Sabes cómo se derriba esa barrera? ¿Te lo digo o no te lo digo? Gloria a Dios. Después de este cafecito. Esa barrera se va a derribar cuando usted y yo, ¿verdad?, si estamos compartiendo, podamos decir: yo no vengo a enseñarte nada. Escucha, amado. Yo no vengo a enseñarte nada. Yo vengo a aprender contigo lo que hoy Dios nos va a enseñar. Se derriba una barrera. Porque posiblemente podemos llegar, ¿verdad?, sin darnos cuenta, hasta ser arrogantes. Y el arrogante siempre va a destilar el orgullo y la jactancia. Y termina dando un testimonio de él, o hablando más de él que hablando de Jesús. Hermano, en el nombre de Jesús, claro, mucha gente lo hace por inercia, porque ya traen ese mensaje. Empiezan, ¿verdad?, con la palabra, no, que sí, que el Señor Jesús y el Espíritu Santo se va a manifestar, y terminan: hermano, ¿por qué? Acuérdese bien lo que yo hice, y usted hágalo, y que no. Usted y yo no fuimos llamados para hablar de nosotros. En alguna ocasión, Dios bendiga a la vida de un amado pastor que me invitó, ¿verdad?, a una campaña, ¿verdad?, y quería que diera parte de mi testimonio. Sí, di parte de mi testimonio, pero más se dirigió un mensaje a aquellos a aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Yo no voy muy de acuerdo cuando se habla más de uno que del mensaje que Dios tiene para ese tiempo, para ese lugar, para esa área y para ese grupo de personas. Claro, el testimonio se puede dar, ¿sí? Se puede dar, ¿sí? Yo no voy en contra. Pero yo creo que lo que funciona y lo que va a obrar al corazón del ser humano es la palabra viva, que como espada de dos filos entre, penetre y parte el alma, el espíritu, y llegue hasta los mismos huesos, hermano. Eso es lo que va a hacer que la gente cambie. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les va a dar un convencimiento y les va a dar un redarguir, ¿verdad?, que posiblemente ellos no van a entender, pero van a buscar dónde congregarse, y así, hermano, poder formar parte, hermano, en el nombre de Jesús, de los escuadrones que Dios está buscando para este tiempo, para luchar, para pelear la genuina batalla, hermano, en el nombre de Jesús. Así que dice la palabra en el Evangelio según San Mateo. Recuerde que estamos con el tema: la generación demanda señal. Estamos en el devocional en punto de las 6 de la mañana, un pedacito de pan de la mesa del rey. Mas él respondió y les dijo, ¿verdad? Bueno, ya eso lo habíamos leído, y vamos en el verso 4 del capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Hermano, dice la palabra: la generación mala y adúltera demanda señal. La generación mala y adúltera demanda señal, hermano. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, se fue, hermano, se fue. Ahora, ¿cuál es la señal
hermano, del profeta Jonás, amén. En el libro de Jonás nos sugiere que Jonás llegó a ser una señal, hermano, a los ninivitas, amén, a través de la forma de milagro en que el Señor, ¿verdad?, hizo que aquel pez lo vomitara, hermano, lo vomitara vivo a la orilla del mar, amén, lo vomitara vivo a la orilla del mar. Si usted bien recuerda cuántos días estuvo, hermano, Jonás en el vientre del pez, 3 días. ¿Cuántos días estuvo Jesús en la tumba? 3 días, hermano. Pero claro, estamos hablando, no hay por ahí, ¿verdad?, comparación, ¿verdad?, con Jonás y nuestro Señor Jesucristo. Pero sí hay una contraparte, ¿verdad? Jonás hizo, hermano. Es lo que hace la generación adúltera que demanda señal, hermano, que me escribe aquí en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 16. Porque los que demandan señal no están dispuestos a cambiar, no están dispuestos ni siquiera a agradecer, hermano. Por eso nosotros tenemos que entender que lo que Jonás hizo en aquel tiempo de irse a Tarsis en lugar de llegar a llevar el mensaje a Nínive para que aquel pueblo, ¿verdad?, se arrepintiera, hizo lo contrario, quiso esconderse de Dios. Y vemos la historia. Lo que no hizo nuestro Señor Jesucristo es que al llegar aquí no se escondió de nadie. ¿Por qué? Porque el mensaje que él traía no era un mensaje para redimir una ciudad, era un mensaje para redimir un planeta entero. Mucha diferencia. Amén. Mucha diferencia. Entonces, en Gálatas capítulo 4, hermano, dice en el verso, en el capítulo 4, pero también digo que entre tanto, Pablo lo dice, el libro a la ciudad de Galicia, a los Gálatas, le dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Entonces, el niño siempre va a estar pidiendo la señal, el milagro. Que nosotros podamos tener la madurez correspondiente para poder dirigir a un pueblo a pedir bien, hermano, a pedir bien. En medio de todo lo que se pueda estar generando en el entorno por donde se está viviendo y por donde se está moviendo, y más ahora en los tiempos de contingencia, tenemos que tomar muy en cuenta, hermano, esos tiempos de oración. Yo le doy gracias a Dios por los amados de mi corazón, ¿verdad?, de aquí del taller del maestro, que de una u otra manera asisten a las veladas de oración. La semana pasada, el jueves, tuvimos nuestra quinta velada de oración. Quinta velada de oración, donde Dios, hermano, se movió poderosamente, donde Dios, ¿verdad?, de una u otra manera, mandó ese rocío del cielo para que usted y yo podamos recibir esos nutrientes y como árboles vigorosos y verdes, estar siempre delante del Señor para dar el fruto agradable al paladar del Padre. Amén, un amén. Entonces dice, hermano, que en tanto que el heredero es niño, hermano, el heredero es niño, no difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores. Usted y yo tenemos que entender que desde el tiempo en que llegamos, ¿verdad?, que le creímos al Señor, ¿verdad?, yo, por ejemplo, tengo ya afirmado, ¿verdad?, echándole ganas, dicen por ahí, echándole ganas, perseverando, tengo 17 años. De oír de Dios tengo más de 40 años. Mi madre, la hermana Yolanda Lizardo, mi madre, ¿verdad?, que bueno, partió con el Señor el año pasado, en el 29 de octubre, ¿verdad?, ya está ya con el Señor, por 40 años me estuvo hablando, ¿verdad?, pero yo, ¿verdad?, para honra y gloria de Dios, tuve el sentir, Dios puso el Espíritu Santo, me tocó en ese momento y yo no supe ni cómo ni cuándo, pero yo decidí ir a una iglesia cristiana y ahí el Espíritu Santo me selló para nunca más alejarme de su presencia y estar preparándome en su palabra. Y claro, recuerde, nunca terminamos de aprender, nunca, hermano, nunca terminamos de aprender. ¿Por qué? Porque siempre es nueva la misericordia del Señor para con nosotros, como también nueva es la estrategia. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, ¿verdad?, nosotros mientras estamos siendo ahí instruidos en nuestra infancia espiritual, necesitamos de tutores o de curadores. Gloria a Dios por aquellos padres ministeriales que de una u otra manera procuran, hermano.
Yo creo que un padre ministerial es el que tiene que procurar más al pequeño de los hijos que al más crecido. El crecido tiene que ser ya una ayuda, ¿sí? Una ayuda ¿para qué? Para curar o para restaurar o para volver al diseño por medio del mensaje a aquellos que están empezando. Amén. Porque lo decíamos en el nombre de Jesús en esta semana, ¿verdad? Creo que ayer en el devocional, de cómo el suegro de Moisés, llamado Jetro, ve, ¿verdad? Y Moisés lo recibe y gloria a Dios por ahí, ¿verdad? Comieron juntos. Y de una u otra manera le ve cómo Moisés, ¿verdad?, está ahí metido en el negocio del Señor, metido. Y le dice: no está bien lo que estás haciendo. No está bien lo que estás haciendo, Moisés. Le estaba diciendo: vas a tronar, vas a explotar. Si el Señor te iba a tener aquí 120 años, tú no vas a durar ni 70 ni 80. ¿Por qué? Porque no has delegado. Hay gente que no le gusta delegar. Hay gente que solamente agarra uno a dos, ¿verdad? A uno, a dos, no, nada más este. Y ahí está dándole gracias a Dios, ¿verdad? Siempre. Y eso es un error, hermano. Es un error darle gracias a Dios. Gracias por este, hermano. Gracias por este. Y los demás dicen: gloria a Dios por tu vida. Amén. Gloria a Dios por tu vida. Pero no es así. ¿Por qué? Porque de una u otra manera todos necesitamos de tutores y de curadores. Que el tutor y curador por excelencia, llamado Jesús, viendo las motivaciones e intenciones del corazón de cada uno de nosotros, siempre va a dar la estrategia. Y te va a dar la estrategia a ti como padre ministerial, te va a dar la estrategia a ti como liderazgo, hermano. ¿Para qué? Para poder llevar al diseño a aquellos que se están acercando. No los vas a llevar a confusión, no les vas a generar un rechazo o un desprecio porque no sabe nada. No les vas a generar ni los vas a desechar, ¿verdad? Por medio de un rechazo porque se equivocaron y porque teniendo ya un mes de convertidos no son como tú. No, líbrenos Dios, hermano, líbrenos Dios. Que entre la paciencia, la templanza y que podamos nosotros ver el resultado en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, y poder decir: verdaderamente el Señor está haciendo la obra en este o en estos, verdaderamente. Amén, un amén. Entonces dice la palabra en el nombre de Jesús: así también nosotros cuando éramos niños, así llegamos todos, niños, pidiendo, demandando, y si no se nos daba, pues hacíamos berrinche. Y si no se nos daba, ¿verdad?, nos soltábamos de la mano del Señor, como cuando los niños los ves tú en el supermercado, amén, y que la mamá no les quiere comprar nada, están ahí jaloneándose, hasta que se sueltan de la mano del padre o de la madre y se golpean. Y ahí va el padre, ¿verdad?, a decir: te lo dije, y pero de una u otra manera empiezan a curar, curadores y tutores, hermano, curadores, empiezan a sanar. Y bueno, se va a volver a hacer el berrinche, ¿verdad? Se va a volver a hacer el berrinche, pero de una u otra manera se va a ir aprendiendo. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, los que en tu congregación te den el 30%, hermano, el 30% de señal de que han crecido, entonces, ¿verdad?, júntalos con los que te están dando el 70% y juntos, ¿verdad?, estén por ahí, ¿verdad?, participando de la mesa, participando del pan, y de una u otra manera se acelera el crecimiento, porque los estás juntando con los que están más crecidos, y de una u otra manera, si estorba algo, si hay alguna duda, pues para eso estás tú, hermano, en el nombre de Jesús, como pastor o como líder, para sacarlos de la duda y volverlos otra vez al camino, encauzándoles el ministerio, apasionándose por el ministerio, y que de una u otra manera ellos puedan entender que siempre va a haber alguien que va a disipar sus dudas, que no los va a juzgar, que no los va a desechar, porque hoy es muy común eso, hermano. Te equivocas, te desecho, no formas parte de... Y le digo algo, hay formas crueles, que yo digo, hay formas tan crueles y tan satánicas de decirle a una persona: no formas parte de... Eso es terrible, hermano, líbreme Dios, eso es terrible, eso no es de Dios. Porque como seres humanos, ¿cómo podemos excluir a alguien del cielo? ¿Cómo? Líbrenos Dios. Por eso dice en el nombre de Jesús: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos, hermano.
Un hijo honra una casa y honra una autoridad delegada como padre ministerial. Un hijo honra una casa, pero claro, el padre también tiene que saber entender, como padres ministeriales también tenemos que entender, hermano. Yo no me voy a ir como padre ministerial, ¿verdad? Yo no me voy a ir a favor del que más me diezma y me voy a ir en defavor con el que menos me diezma, sabiendo que los dos me están diezmando lo que es. Amén. Yo no voy a hacer mención, ¿verdad? Imagínense nada más yo aquí en la congregación, ¿verdad? Diciendo, no, pues ¿saben qué? Gloria a Dios, ¿verdad? Por Brian, por Alan, por Rocío, gloria a Dios por sus vidas, porque son los que más me diezman, ¿no? Ellos son los ungidos de Jehová, ¿verdad? Porque más me diezman. No, es gloria a Dios, no, estos no han creído, no han creído, porque tal vez, hermano, no tenemos esa revelación y ese discernimiento, ni ha entrado en nosotros el entendimiento que mientras, ¿verdad? Se diezme lo que es, aunque sea poco, un yo le comentaba al pastor cuando empezábamos en el ministerio, pastor, pero es que, ¿verdad? El diezmo, ¿verdad? Es tanto, ¿verdad? Y tratas de dar poquito más, ¿verdad? Y él siempre me dijo, aunque lo que esté dentro del sobre sea menos que lo que cuesta el sobre, tiene que ser nada más lo que es. Mientras sea lo que es, hermano, Dios ahí se agrada, Dios ahí se agrada. Pero lo que no se agrada, en lo que no se agrada a Dios, es que usted y yo hagamos diferencia. Usted y yo tenemos que entender, hermano, que para honra y gloria de Dios, nada ni nadie puede hacer, hermano, o puede excluir en el nombre de Jesús del cielo a nadie, porque el que lo puede hacer, ¿verdad? Lo declaró y lo dejó plasmado, ¿verdad? En aquella estrategia, en aquella hazaña donde fue encontrada una mujer en pleno lecho del adulterio, él dijo, ni yo te condeno, pudiéndolo hacer, porque hermano, es el maestro, es el perfecto, es el tres veces santo, ni yo te condeno, pero no lo vuelvas a hacer, vete y no peques más, ¿sabes qué estaba escribiendo el Señor? Ya Dios lo reveló por su gracia y misericordia, cuando Jesús estaba escribiendo en la tierra, nosotros somos polvo, nosotros somos un puño de tierra. ¿Qué es lo que Jesús, verdad? Claro, esto es mi punto de vista y es una revelación que Dios me dio, gloria a Dios, ¿verdad? Si difieres de esto. Lo que Dios estaba escribiendo en la tierra, estaba escribiendo o configurando el mensaje en el corazón de aquella mujer. Jesús ya sabía que se le iba a presentar, Jesús lo sabe todo, Jesús es omnisciente. Jesús ya sabía que iba a llegar aquel puño de tierra, ¿verdad?, para ser destruido por medio de aquellos que se creían más o perfectos. Por eso la palabra o el reto, si alguien está libre de todo pecado, pues que arroje la primera piedra, y los que soltaron primero la piedra fueron los adultos o los ancianos. Estaba Jesús escribiendo en la tierra. Jesús estaba ya programando, configurando el corazón de aquella mujer, porque nunca más usted va a ver a esta mujer, ¿verdad?, agradecida con Dios, hermano, en el nombre de Jesús. Agradecida con Dios. Así usted y yo, hermano, decirle al Señor, Padre, configúrame, escribe en las tablas de mi corazón. Y algo muy importante que usted y yo tenemos que tomar muy en cuenta, cuando Jehová de los ejércitos, nuestro Señor y Dios poderoso, le dijo a Moisés, ¿verdad?, cuando le iba a dar la ley, le dijo que alisara las tablas. Ese es el trato y ese es el proceso que Dios, ¿verdad?, que Dios utiliza aquellos desiertos para alisar las tablas. Y cuando hablamos de alisar las tablas, estamos hablando de que el Señor, por medio de ese alisar las tablas, empieza a borrar de las tablas de nuestro corazón los mensajes viejos, para escribir el mensaje nuevo o para configurarnos en el nombre de Jesús. Dice la palabra en el nombre de Jesús, dice el verso 6, recuerde que estamos en el tema gente que demanda señal, y este es el devocional, repito, este es devocional de las 6 de la mañana, llamado un pedacito de pan de la mesa del rey. Un pedacito de pan de la mesa del rey. En el nombre de Jesús, dice el verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora volvemos nosotros donde dicen en el Evangelio según San Marcos, ya fuimos a Juan, ya vimos a Lucas, ahora vamos a San Marcos capítulo 16, pero en el verso 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Los saduceos, ya voy a cerrar para orar en el nombre de Jesús, los saduceos, los fariseos, los esenios, los escribas, los herodianos, hermano, buscaban señal para acusarle. Amén. Pilato, Herodes, le dio mucho gusto de ver al maestro, ¿verdad? Que anhelaba una señal, pero el Señor no hizo ninguna señal. Pero aquí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 17, está claro. Y estas señales seguirán a los que creen, a los que creen. No a los incrédulos, no a los que buscan una señal para jactarse. No, los que buscan una señal para adjudicarse algo. No, a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Los que creen son los que escuchan el mensaje venido de Dios y por creer ponen por obra. Los que creen ponen por obra, hermano, en el nombre de Jesús, con tal de agradar a aquel que los llamó desde el vientre de la madre. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les será dañado, ¿verdad? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y dice en el nombre de Jesús, hermano, que usted y yo, ¿verdad?, somos portadores de un bálsamo. Amén. Usted y yo somos portadores de un aceite. Amén. Hay gente que no ora por las personas porque se les olvidó el aceitito. Hermano, usted y yo somos depósitos de aceite. Usted y yo, mientras estemos orando, clamando, rogando, hermano, el Señor va a estar llenando nuestra lámpara a nivel de aceite, no un aceite rancio que trae confusión, no un aceite rancio que trae más humo que fuego, hermano, sino un aceite fresco, donde usted imponga las manos, hermano, creyendo, el Señor va a derramar sanidad para darle la honra, la gloria, alabanza y todo el reconocimiento solamente a Él. Dice, en sus manos tomarán serpientes. Hacemos una referencia, hermano, en el nombre de Jesús. Hacemos una referencia. Ayer hablábamos de la vid verdadera. Ayer hablábamos donde nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, si hay una vid verdadera, también hay una vid de mentira. Amén. Y también hay un labrador de mentira, hermano. Ese labrador de mentira va a labrar, no va a labrar la tierra, sino que va a sembrar la semilla en medio de escombros, en medio de raíces secas. Hermano, en el nombre de Jesús, para generar confusión a un pueblo. Pero el labrador, lo dice, hermano, el apóstol Pablo en la segunda carta al hijo amado Timoteo, le dice que el labrador para participar de los frutos tiene que trabajar primero. Entonces, la manera de trabajar del Padre, que nuestro Señor Jesucristo hace alusión que es el labrador, siendo él la vid verdadera, la manera de trabajar del Padre es que mete el arado en esa tierra y empieza a quitar todo escombro, toda raíz seca, ¿verdad? Y las piedras son los estorbos que se genera en nosotros, como la incredulidad, como las dudas, como, ¿verdad?, la indecisión y todo eso. Y las raíces secas son ese orgullo, esa soberbia, esa vanagloria, esa altivez que no hemos querido sacar. Por eso el Señor, ¿verdad?, anhela que si Él es la vid verdadera, el Padre es el labrador, usted y yo tenemos que ser tierra deseable para que el Padre venga y meta el arado y siembre esa vid verdadera, y en su tiempo se dé el fruto en esa tierra, y usted y yo podamos dar fruto agradable de acuerdo a aquel que nos plantó. Aquel que nos plantó, en el nombre de Jesús. ¿Amén o no amén? Por eso dice la palabra, también decía la escritura, ¿verdad? Cuando se habla aquello que no lleva fruto, ¿verdad?, que no está en mí, dice, aquel que no está en mí no va a llevar fruto, dice que serán como ramas secas, que serán echadas fuera y echadas al fuego. Amén. Ramas secas. Y también hacíamos alusión, le doy un ejemplo, hermano, en el nombre de Jesús, de lo que está hablando aquí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 17, hablando de que estas señales seguirán a los que le buscan. En el nombre de Jesús, hermano, dice,
Tomarán en sus manos serpientes. Amén. Y estamos hablando de las ramas secas. Un día Dios nos enseñaba por boca, no recuerdo si de Brian o de Rocío, ¿verdad? En una de las predicaciones que Dios les había dado, de que las ramas secas son morada de la serpiente. Haciendo alusión de la isla llamada Malta, donde por ahí el apóstol Pablo llegó con los 276 que estaban con él en un barco que fue hecho pedazos, hermano, pero que nada se perdió de la tripulación porque había un mensaje que Dios había dado por medio de un ángel a alguien que estaba orando, a alguien que estaba rogando. Dios bendiga la vida de nuestro pastor, hermano, en el nombre de Jesús, que es un hombre de oración, que es un hombre de oración. Bendigo la vida de mi pastor en el nombre de Jesús y declaro que Dios le da fortaleza, que Dios en este momento le inyecta esa energía en todo su cuerpo, en el nombre de Jesús. Así lo declaramos, Padre. Entonces, mire, hacíamos alusión porque dice la palabra que Pablo empezó a recoger ramas secas y de entre las ramas secas salió la serpiente para prendérsele en la mano. Amén. Pero mire, él era portador de un mensaje. Él era portador de una palabra de vida. Él era portador o depósito de un bálsamo que iba a repelar toda mordedura o todo veneno, hermano, de la serpiente. Porque dice la palabra que sacudiendo su mano en el fuego, huyó la serpiente. ¿Por qué huyó la serpiente? Le voy a decir por qué. Porque había alguien en ese barco sometido a Dios. Y la escritura no se contradice cuando dice, someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. El diablo no puede estar donde está el fuego de Dios, hermano. Pero sí puede estar entre las ramas secas, entre las vides, hermano, que no quisieron dar fruto, aún siendo plantadas en buena tierra. Le recuerdo esto, aquel amado, aquel hermano que no dio un fruto estando en una buena tierra, no lo va a dar en ningún lado, hermano. Y cuando no se da un fruto agradable al paladar del Padre, entonces se viene a ser morada de la serpiente y eso es terrible. Y ya no se va a dar un fruto agradable al paladar del Padre, se va a dar un fruto de confusión, de mentira y de desorden. Y que hoy, hermano, es lo que menos queremos. Así que usted y yo no demandamos señal. Usted y yo sabemos que esas señales nos van a seguir por haber creído, declarando que la más poderosa señal, la más grande señal ya se dio hace más de 2000 años y fue la resurrección del Cordero de Dios para llevar consigo la cautividad y dar dones a los hombres. No se equipó el Cordero de Dios, no se equipó, hermano, porque él no desampara a nadie y constituyó, lo hemos declarado, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a unos pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de los santos. Así que dice en el nombre de Jesús, hablando ya, hermano, bendito Rey de la Gloria, hablando de los que buscan señales, prodigios, milagros y maravillas, no busques más, ya está ahí el milagro. Ese milagro eres tú, hermano. Ese milagro, porque no hay mejor milagro. Claro, puede haber, ¿verdad? Las señales, ¿verdad? De que alguien, el Señor le hizo que le creciera un pie o una mano o que le cambiaran los ojos de color. No lo sé. Dios lo puede hacer todo, hermano. Todo. Pero el mejor milagro es ver a una persona restaurada. Ese es el mejor milagro. En el nombre de Jesús. Alabado, glorificado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, ese es el devocional del día de hoy. Y bueno, pues mando saludos por ahí, ¿verdad? A mis amados hermanos que se conectaron, al pastor Chuy Almeida, a Brian, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? A Rocío, a Alan, en el nombre de Jesús, al pastor Alfonso Mancha, ¿verdad? Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y de una u otra manera, los espero mañana los esperamos. Recuerda que este devocional es un pedacito de pan de la mesa del Rey, un pedacito de pan de la mesa del Rey, para que usted y yo podamos estar aprendiendo juntos, hermano. Yo creo que hoy Dios nos dio una gran enseñanza y solamente es poner por obra. No es fácil, pero tampoco es difícil. Recordemos que Él pone el querer como el hacer.
Bendigo a mis amados hermanos, a todos mis amados hermanos que de una u otra manera ven en repetición, ¿verdad? Este devocional a mis hermanos de Puerto Rico, Dios los bendiga, hermano. Voy a anotar, he dicho que siempre, ¿verdad? Siempre voy a anotar, ahora sí voy a anotar, a ver si mañana doy todos los saludos, ¿verdad? De aquellos amados hermanos de Bolivia, de Perú, de Lima, Perú, de Curicú, Perú. Hermano, de Argentina, ¿verdad? De aquellos lugares, hermano, de Argentina, de lugares de Estados Unidos, de aquí de la República Mexicana, hermano, en el nombre de Jesús, de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, de Saltillo, ¿verdad? Y a todos mis amados hermanos que mandan por ahí los messenger, que mandan por ahí, ¿verdad? Los mensajes de bendición. Hermano, este es un programa pagado por Dios, hermano. En el nombre de Jesús. Aquí no nada más vamos a dar o vamos a pregonar, ¿verdad? Porque no se trata de exaltar a una iglesia ni a un pastor. Se trata de exaltar, ¿verdad? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que estoy agradecido con Dios porque de una u otra manera ha dado los recursos para que usted y yo podamos estar sentados en la mesa del Rey. Así que, amado, en el nombre de Jesús, bendigo a todos mis amados hermanos, los pastores, hermano, de aquí de la comarca lagunera. Bendigo a todos los pastores de Torreón, Coahuila, México, y a todos los pastores que nos ven, hermano. Sean bendecidos de parte de Dios. Y recuerde, estamos en el devocional de un pedacito de pan de la mesa del Rey. Oremos, hermano, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque en todo tiempo sigues mostrando tu gracia y tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias te doy, bendito Dios, porque en todo tiempo, Señor, te has manifestado al corazón de cada uno de nosotros. Hoy venimos delante de ti, Padre, para pedirte perdón, Señor. Perdónanos, Padre, porque consciente o inconscientemente podemos estar haciendo, Padre, cosas equivocadas, pero que seas tú, Señor, seas tú, Padre, quien obre nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, no queremos ser como aquellos saduceos, como aquellos fariseos, como aquellos esenios, como aquellos libertos, como aquellos herodianos, como aquellos escribas. No queremos ser parte, Señor, del sacerdocio de Anás, de Caifás. No queremos ser parte del escuadrón de Pilato, de Herodes. No, Padre, que demandaban señal. Líbranos, Dios. No queremos ser parte de aquellos grupos contradictorios, bendito Dios, que lo único que buscaban era la señal para desprestigiarte, que lo único que buscaban era el prodigio, el milagro, la señal y la maravilla, bendito Dios, para hacer mofa de ti, para escarnecerte, Padre, para escarnecerse de ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendito Dios. Nosotros hemos entendido que el más grande milagro, la más grande proeza, tú la hiciste, Señor, en la cruz del Calvario. Hiciste esa gran proeza, Señor, y la confirmaste, bendito Dios, al bajar a las partes más profundas de la tierra y al subir, Señor, antes de ascender al cielo, dando dones a los hombres, bendito Dios, equipándonos con la armadura, bendito Dios, probada por ti, Señor, porque lo hemos de declarar en todo tiempo, Señor. Esa armadura que nos describe el apóstol Pablo, Señor, bendito Dios, es una armadura, es la armadura que tú portaste, es la armadura que vino a ser probada por el Hijo de Dios. Tú la portaste, Señor, porque no permitiste, bendito Dios, que nada viniera a contaminar tu mente por el yelmo que traías, que nadie, Padre, hubiera podido ni vino, y aunque quiso intentarlo y lo intentó, Padre, nunca nadie pudo dañar tu corazón porque eras portador de la coraza, pero siempre, bendito Dios, portaste toda la armadura, el cinto de la verdad, las sandalias del evangelio, y nunca soltaste la espada, nunca soltaste la espada. Siempre listo el escudo, siempre listo el escudo, siempre las armas de nuestra milicia que nos dejaste, como la oración, la enseñanza y sobre todo la fe, Padre, en el nombre de Jesús, fueron puestas por obra por ti, Señor. Por eso hasta hoy, Padre, estamos
formando parte o siendo partícipe, Señor, de esta estrategia, de esta gran proeza. Te damos gracias, Padre, porque nunca nos has desamparado, porque siempre has puesto el pan, Señor, natural como espiritual en la mesa, en el nombre de Jesús, Padre. Hoy declaro, bendito Dios, que lo que resta del día es de gran bendición para cada uno de nosotros, para mis amados hermanos que se conectaron en tiempo real, Señor, en esta transmisión, para mis amados hermanos, bendito Dios, Señor, que de una u otra manera van a ver esta transmisión en repetición, Señor, en el nombre de Jesús, que se derrame tu palabra, que se derrame el fuego de lo alto, que como bálsamo venga a ser depositada en sus corazones, bendito Dios, y sean dignos portadores de un mensaje vivo, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que, Señor, seas tú quien se encarga de todo aquel, Señor, de toda aquella palabra de brujería, de toda palabra de hechicería, de todo agorero, de toda palabra malintencionada, Señor, que se puede o se pudo haber dado en contra, Señor, de esta congregación, el taller del maestro, en contra de las congregaciones, bendito Dios, Señor, que nos están viendo, Señor, cancelamos, secamos, echamos fuera toda esa palabra, todas esas dardos encendidos que han querido venir a filtrarse, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, las echamos fuera para honra, gloria y alabanza de tu santo nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos nuestra comarca lagunera, bendice a Torreón, Coahuila, bendice, Padre, cubre y guarda, Señor, a tus siervos, en el nombre de Jesús, oramos por el planeta, oramos por nuestra tierra, Padre, para que este virus, esta pandemia, Señor, este gigante que se levantó, bendito Dios, sea derribado, pero que sea derribado por los David, que sea derribado, Padre, por el mensaje, que se ha derribado en el nombre de Jesús, Señor, bendito Dios, y que de esto se haya aprendido en el nombre de Jesús, Padre, para honra, gloria y alabanza de tu santo nombre, Señor. Así te lo pedimos y así te lo rogamos, Padre. Bendigo la vida de cada hijo ministerial de esta casa, el taller del maestro, en el nombre de Jesús, a mis hijos biológicos, a mi amada esposa, sean bendecidos en gran manera por el mensaje, por la palabra, bendito Dios, por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Así bendigo, Señor, la vida de mi pastor, seas tú, Señor, dándole esa sanidad, dándole, Señor, esa vitalidad en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida del apóstol Jacob, bendecimos la vida de mis hermanos los profetas, la vida de mis hermanos los pastores metidos bajo este manto en el nombre de Jesús. Los bendecimos. Recibe la bendición, hermano, recibe la bendición en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en aquellos fieles que están en tu congregación, que reciben el mensaje de Dios por tu boca, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Así sea esta palabra, así sea esta palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, hermano, Cristo vive. Así que, amado hermano, en el nombre de Jesús, pues ya mandamos por ahí saludos, ¿verdad? Gloria a Dios por la vida de Rocío, Dios te bendiga, hija, en el nombre de Jesús, y a mis amados hermanos que se están conectando. Tengo por aquí, no tengo activados los comentarios, ¿verdad? Pero gloria a Dios, ahorita estaremos viendo y estaremos por ahí mandando saludos. En el nombre de Jesús, te invito hoy a las 8, ¿verdad? Tenemos un mensaje, hoy nos va a predicar nuestro hermano Brian, ¿verdad? Hijo de esta casa, un gran mensaje para la honra y gloria de Dios. Te invito, hermano, en el nombre de Jesús, a que, mira, voy a hacer otra vez la invitación, porque acuérdate bien, este devocional, este programa no es pagado por nadie, ¿verdad? No es nada más lo que es el taller del maestro, no nada más es el mensaje de aquí, amado. Yo aprendo de los mensajes venidos de mis amados hermanos. Acuérdate bien de algo y te invito, voy a hacer otra invitación. Te invito a participar, ya lo dije hace un momento al principio, pero al final también. Yo te invito, hermano, en el nombre de Jesús, si vives tú cerca, hermano, del Ejido Cuba, ahí hay una iglesia llamada Necesitados de Jehová, presidida por el pastor Manuel Almeida y su amada esposa.
allá hay un lugar y te van a recibir con los brazos abiertos. Si vives por acá, por Hormiguero, Coahuila, hay un lugar que se llama La Hermosa. Ahí está el pastor Alfonso Mancha y su amada esposa, la pastora Esther, que te van a recibir con los brazos abiertos, si no tienes un lugar donde congregarte. Si vives más para allá, ¿verdad? Por el ¿cómo se llama? Allá por el fraccionamiento Ana, ahí está una iglesia que se llama La Gloria Postrera, donde presiden mis amados hermanos, el apóstol Juan Carlos Ordaz. Si estás por ahí en la guerra espiritual, yo te invito a que vayas, ¿verdad? Ahí están presidiendo el apóstol Juan Carlos Ordaz, su amada esposa, la pastora Jocabed. Allí hay un lugar para ti en el nombre de Jesús. Y también si vives, ¿verdad? Acá más al centro está la iglesia Arca del Pacto, donde también hay un lugar para ti, donde también hay un lugar, si no tienes dónde congregarte, ahí te van a recibir con los brazos abiertos. Y si vives más al norte, allá por Monterrey, Nuevo León, México, hay un lugar, ¿verdad?, llamado Río San Lorenzo, en el Carmen, Nuevo León. Ahí está la iglesia de mi amado hermano, el pastor Rubén, y la pastora Dulce, llamado Torre Fuerte. Ahí hay un lugar. Si vives cerca de por ahí, ¿verdad?, aquellos hermanos que me han escrito, me han mandado mensajes de Monterrey, de Santa Catarina, de Guadalupe, de allá que por la Cola de Caballo, de... No conozco. Yo nada más lo que me mandan por mensaje, por Messenger, ¿verdad? Gloria a Dios. Si tú vives por allá o te das por allá una vuelta, que digas ya, ¿verdad? Ah, aquí hay una iglesia, Torre Fuerte. El Carmen, Nuevo León, Torre Fuerte. Allí hay una mesa puesta y hay un lugar para ti y para tu familia. Ya mencioné las demás congregaciones, ¿verdad? De aquí de Torreón, Coahuila, de Gómez Palacio, Durango también, ¿verdad? Y recuerda, estamos nosotros aquí en Avenida Díaz Ordaz, número 73, en la colonia Fidel Velázquez, en Torreón, Coahuila, México. De cualquier manera, nunca menciono el taller del maestro, amén. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos nosotros sirviendo en la iglesia el taller del maestro, ¿verdad? Gloria a Dios, aquí estamos en la Fidel Velázquez, ¿verdad? Donde Dios nos puso a servir. También aquí hay una mesa donde podemos aprender juntos. Hermano, me despido. Te veo mañana en punto de las 6 de la mañana para seguir aprendiendo juntos lo que Dios quiere enseñarnos en este tiempo. La honra, la gloria, la alabanza y todo el honor sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, hermano, hermanos. Dios los bendiga, familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.